Gracias, Padre Celestial, por este día. Usted tiene que decir amén. Gracias, Padre Celestial, por darnos la comida de este día. Gracias, Padre Celestial, porque me cuidaste desde chiquita. Gracias, Padre Celestial, por tener a mi Chuy. Amén. Gracias, Padre Celestial, por haberme dado todo lo que me has dado. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque tengo donde vivir, en la casa de Doña Justa. Amén. Gracias, Padre Celestial, por los pajaritos que cantan. Amén. Gracias, Padre Celestial, por mi Chuy. Gracias, Padre Celestial, por hacérmelo un niño inteligente. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque tuve ese hijo sin dolor. Amén. Gracias, Padre Celestial, por los frijolitos que comemos. Amén. Señor, que estás en la tierra, en los cielos y en todo lugar, te pido de corazón de que cuides a Nicaragua de la violencia, Señor. Eso que se andan robando a los niños para sacarle el hígado, los riñones y venderla como vigorón, como chicharrón, cualquier cosa, que no sé qué harán. Padre Celestial, te pido que siempre tengamos seguridad. ¡Dígame! ¡Amén! Pídale al Señor por... Señor, te pido por Chuy, que me lo sanes. ¡Amén! Fíjese que un amiguito me dijo que ahora todo el mundo dice que... Bueno, pero después me dijo que no, pero sinceramente no sé si sí o si no. Pero yo estoy seguro de que por lo menos puede ser. Hola, Gabolita, ¿qué puede ser? Porque yo no sé si en verdad Chuy, es cierto. Chuy, por obra de Dios, en este momento, no me interrumpa. Estamos orando. La abuelita y su madre. Por favor, por favor. ¿Qué? Estamos orando, ¿no entendés? No me puedes dar comida. Ahorita estamos orando, la abuelita y tu madre, ¿no entendés? Algo de comer, quiero algo de comer, yo 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 quiero algo de comer. ¡Cállate! ¡Me tenés harta! ¿Qué le pasa? No me maltratan, niño. Mire, yo lo educo a como yo quiero. Yo soy su madre. Oiga. Y yo soy su abuela. Chuy, ahorita estamos orando. No venga a interrumpir. Estamos hablando con el Señor para que vivamos mejor, para que no nos enfermemos. Sí, dígale al Señor que nos dé comida, mucha comida. Todos los días nos ha dado comida el Señor. Es cierto, porque aquí no perecemos. Lo único que nunca comemos carne. La única vez que comemos carne aquí es cuando nos mordemos la lengua. Qué bárbaro, chaval. Diciendo eso, te va a oír los vecinos. Así que nunca nos atamos ni siquiera una rata. Y pues sí, es cierto, no, yo no como ratón, yo soy medio descanso, pero no soy chancho. Ya. Está orando su madre ahorita con su abuelita. Su abuelita con su madre. Su abuelita con su madre, eso es lo que dije yo. Vámonos pues. Señor, bendícenos todos los días. Amén. Este chaval me tiene desconcentrada, mire, no soporto. ¿Qué es lo que querés? Es que no es lo que me mandó a buscar usted a mí allá en la venta y yo soy, ya vine y no hay. No hay manzanilla en ninguna de esas casas. En todas esas pulperías hay manzanilla. Es que yo fui donde doña Ramona, ¿ves? ¿Y qué te dijo? Que no tiene manzanilla ni uva ni nada de eso. ¡Manzanilla! Es una chochada que se parece a la... babosadas que sacan en la televisión ahí cuando agarran a los narcotraficantes. ¡Eso es la manzanilla! Se parece a la mari... cafufa. ¿Por qué sabes esa palabra vos? ¿A dónde escuchaste esa palabra? ¡En la noticia! ¡En la noticia! ¡Vale, búsqueme la manzanilla! ¡Apúrese! ¿Y si no hay yo? Si no hay, mire, le reviento la jícara. ¡Apúrese!
Mira, si no aquí venís sin la manzanilla, quien te revienta soy yo, ¿oíste? Chavalo, jodido, caneco. Sigamos, ¿por dónde es que iba? Padre Celestial. Padre Celestial, que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Bendícenos, Señor. Amén. Amén. Oiga, no. Mire, amén y amén. Ahí muere, oiga. Buena, hay manzanilla. Oh, chica. Nunca hay manzanilla. Oye, la guay.
¡Odio lavar! Bueno, si no, esta vieja me puede coger, ¿eh? ¿De dónde me voy a zampar con Chuy? ¿Dónde me voy a meter? Lo que tiene que hacer uno por estar de arrimado. Como en mi juventud no me metí con un hombre de diario, jodido. ¡Qué desgracia! Me había metido con Carlos Vela, por ejemplo. Sandra Celedón. Pedro Harlan. Fidel Moreno. El chocolatito. Ay, ese bombón. Ay, pero soy una desgraciada. Lavándole ropa a esta señora para que me dé donde dormir. Como si a mí me gustaba lavar. Y para que vivieran 50 personas en esta casa. ¿Y crees que yo le voy a lavar traste? Está loca esta señora. No estoy lavando traste. Se equivocan, las esclavas se acabaron, señora. Con costo le voy a lavar esos peleros. A ver qué digo. ¡Que la de los trastes también, la Dorita! ¡Se fregó! A ver, ¿qué es lo que hay que dar? ¡Chirangos viejos! ¡Tú babosada tienes! ¡Esa toalla que parece pelero! ¡Y la sábana de creer que está guardada va también! ¿Y el hambre? ¿El hambre? Última hora, última hora, última hora, última hora. Información de última hora para todos los oyentes a través de Radio Capullo. A una semana del secuestro de un niño en la ciudad de Chinandega que la policía logró recuperar, la banda hondureña que anda operando en el país logró dar otro golpe. Ahora en la ciudad de Estelí, se presume que la banda tiene secuestrada a una menor. Hace pocos minutos, en un barrio de la ciudad de Estelí, acaban de raptar a una niña que andaba jugando en su bicicleta en la calle frente a su casa. La policía, los familiares y la población en general están tras la búsqueda de los sospechosos. Estos andan encapuchados, fuertemente armados, se movilizan en carros y motos. Son sumamente peligrosos y se presume que la banda anda operando en el norte del país, en Estelí, Jinotega y Matagalpa. Se le recomienda a la población en general tener mucho cuidado con sus hijas e hijos y preferiblemente que no anden en las calles. Última hora, última hora, última hora, última hora. Radio Capullo. ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Mi muchachito! ¡Ya hacemos! ¡Vaya, tráigalo! ¡Chuy! ¡A buscar a Chuy! ¡A buscar a Chuy! ¡Diosito, apareceme mi muchacho, mi Chuy! ¿Ustedes, chavalos, no me han visto a Chuy? ¡No! Dicen que se andan robando los niños. ¡Se roban a Chuy! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡No me han visto a Chuy! ¡Niños! ¿Usted no va a ver a Chuy? No. Dicen que se están robando los niños.
¡Vamos, pues! ¡Ay, Joel!